En este momento no rige el 408 en territorio extranjero, o sea que ojo, cuidado con si se hubiera reunido en España, posiblemente sí. Y a vueltas un poco con lo que hablábamos antes también del tema de los cargos electos, depende cómo fuera ese recurso, si es un recurso de nulidad total o de nulidad parcial, podría caber que de alguna manera esa nulidad existiera directamente sobre los cargos electos y en su defecto, si fuera solamente un recurso de subsanación, pues entonces no convendría esa nulidad de los cargos electos. Y volviendo un poco al tema central, manifestarme como siempre que nuestro artículo segundo defiende la unidad nacional, cuestión que es primordial defender. Nuestro artículo 14, digo todo esto porque va en la autodeterminación y la amnistía va de la mano, o sea, están consiguiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera legalizar la pena lo que implica es que se pueda seguir cometiendo, ¿no? Y la autodeterminación y la amnistía es lo que ellos pretenden, la autodeterminación no solo para Cataluña, yo soy catalán y los catalanes somos españoles, sino para el resto de los pueblos como Galicia o como las provincias del norte de España o como bien podría ser la región de Murcia. Pero volviendo a las razones de justicia que yo quiero dar, evidentemente nuestro artículo segundo habla de la unidad nacional, nuestro artículo 14 vulnera directamente la soberanía nacional en cuanto al derecho a la unidad entre todos los españoles y nuestro artículo 168 elimina evidentemente que se puedan revisar en virtud a nuestro artículo segundo, lo dije ayer, a revisar precisamente este título segundo porque tendría que ser aprobado por 2/3 y luego posteriormente habría una disolución de ambas cámaras, Congreso y Senado. Pero es que iría contra precisamente el espíritu directo, contra el artículo 149, el 1.32, porque sería competencia del gobierno, nunca de un territorio, repito, competencia del gobierno, nunca de un territorio. Y nuestro artículo 92 que defiende que sí podría haber un referéndum consultivo siempre que fuera avalado y fuera competencia de este gobierno, nunca de un gobierno paralelo. Y referente a la amnistía, evidentemente nuestro artículo 62 de la Constitución prohíbe los indultos generales porque solamente hubo una amnistía, la amnistía del rey que otorgó el rey en el año 77 y a partir de ahí no existen delitos políticos perdón, en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra patria, en el cual consolidar una doctrina de jurisprudencia que como quieren ellos para ir en contra de toda la doctrina existente tanto de nuestro Tribunal Supremo como de nuestro Tribunal Constitucional en cuanto hemos tenido una sentencia como es la 459 del 2019 que es la sentencia denominada del proceso ratificada por nuestro Tribunal Constitucional. Con esto que quiero decir, razones de justicia, lo he dicho, razones de equidad, evidentemente la sentencia del proceso de nuestro Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional y evidentemente razones de utilidad pública en defensa de la unidad nacional, artículo 2 de nuestra Constitución y de los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles.